Viene la semana que viene, el jueves que viene, vamos a estar en Tandil con el tercer congreso de cooperativas agropecuarias y agroalimentarias. Es un encuentro bajo el lema de cooperar entre cooperativas, donde lo que vamos a estar haciendo, por supuesto, es un encuentro con distintas mesas, distintos paneles, e incluso mesas de intercambio, con el objetivo de lograr una mayor articulación entre las cooperativas y una mayor cooperación, y de las cooperativas con las políticas públicas de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Nosotros planteamos como una idea muy fuerte dentro de la gestión, una idea planteada por nuestro gobernador, por Axel Kicillof, fortalecer las cooperativas agropecuarias. En función de eso venimos desarrollando distintos programas que han permitido señalar que hoy hay más cooperativas agropecuarias que las que había en el año 2019, cuando arrancamos la gestión. Bueno, nosotros tenemos un programa muy interesante que se llama Incubadora de Cooperativas. En el marco de este proyecto y de este programa, lo que fuimos armando son desde distintos grupos de hecho hasta grupos conformados. En este programa ya llevamos incorporadas 97 nuevas cooperativas. De cuando hablamos de cooperativas agropecuarias, estamos señalando un total de unas 300 en la provincia de Buenos Aires al inicio, en el año 2019, ¿no es cierto? Es decir que la verdad que es una cifra muy importante, muy interesante, y además están viendo experiencias también muy interesantes. La otra vez, hace poquitas semanas, una cooperativa formada en el marco de este programa, en el año 2021, de productores de kiwi, llevó adelante la primera exportación de kiwi con denominación de origen, con identificación geográfica. Nosotros impulsamos también las cooperativas porque sabemos que las cooperativas permiten también que el pequeño, mediano productor tenga otras posibilidades en cuanto a su crecimiento, en cuanto a su proyección. Y ese pequeño, mediano productor es el que también habitualmente mueve los circuitos en una provincia tan diversa y tan asimétrica. Y no solo nosotros lo pensamos en relación al cooperativismo y la importancia por eso de impulsar el crecimiento de los medianos y pequeños productores, sino también, por supuesto, en articulación con otros ejes que son centrales, como es la educación, ¿no? Uh-huh. Nuestra mirada, siempre que hablamos de producción, entendemos que tiene que haber también un vínculo con la educación, que son también estrategias de desarrollo interesantes y fundamentales, ¿no? Por supuesto que estamos hablando de dos derechos, como el derecho a la educación y el derecho al trabajo, y también una mirada que desde esa perspectiva entiende que hay que tener acciones integrales y coordinadas entre los distintos ministerios para avanzar en la consolidación de esos derechos. Yo sí puedo señalar claramente que en estos 3 años y medio ha habido una política de desarrollo del sector agropecuario y agroalimentario muy importante en el interior, pero además que ha habido también una mirada muy importante a todo el interior. Este es un gobierno que mira el conjunto de la provincia de Buenos Aires, que entiende, por supuesto, que hay necesidades estructurales muy grandes y muy importantes en el Gran Buenos Aires, pero que también hay necesidades estructurales en el interior y que las ha abordado. Somos Radio Noticias.